La Organización Mundial de la Salud afirma que la salud mental es un componente básico en el ser humano y la presencialidad educativa es fundamental para la formación de niños y jóvenes. Pues hoy expertos dan algunas pautas para ayudar en la parte emocional de ellos. Ahora que los estudiantes regresan nuevamente a los colegios, es importante trabajar en su parte emocional. No todas las personas reaccionan de la misma manera. Hay personas que probablemente llegarán calladas a su salón de clase, pero normalmente han sido de esa manera, ¿sí? Entonces, como una forma de no generalizar, es estar atento a los cambios personales y aquellas señales que me puedan estar dando mis estudiantes o mis hijos. Algunos jóvenes nos cuentan cómo ha sido regresar nuevamente a las aulas. Pues fue más como emoción porque se sentía que uno volvía a estar con sus amigos y sentía que uno le iba a hacer como más fácil el estudio. Pero cómo ayudar a los estudiantes a cuidar su parte emocional, expertos nos dan algunas indicaciones. Invitar constantemente a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a tener una autorregulación. Es decir, a que ellos constantemente aprendan qué hacer, qué no hacer, a que regulen sus comportamientos y demás en relación a aquellas medidas de autocuidado. La comunicación es vital entre familias o profesores con los estudiantes. Porque ahora uno puede hablar más con las compañeras y a la vez raro, por lo que llevo casi un año sin hablarse con los compañeros, entonces esto casi no tiene conversaciones con ellos. Los expertos recomiendan que tanto padres de familia como docentes comprendan el impacto psicológico que tuvo esta pandemia en los estudiantes y les brinden tranquilidad para que se sientan seguros y felices.